Estamos en Parashat Vayakhel. En esta parasha nos cuenta la Torah que Moshe juntó a todo el pueblo de Israel diciéndoles: 6 días van a hacer el trabajo y el día séptimo va a ser Kodesh, va a ser el día sábado, va a ser especialmente para Kadosh Baruj Hu, para Hashem, y por eso todo el que haga en él un trabajo va a ser castigado. No pueden encender fuego en todos los lugares que ustedes viven en el día del sábado. Primero empieza la Torah ordenando al pueblo de Israel cumplir el día del sábado, no encender fuego, no hacer ningún trabajo. Y después sigue diciendo Moshe a toda la congregación del pueblo de Israel: Ze hadavar asher tziva Hashem lemor. Esto es lo que Hashem ordenó para decir. Antes empezó diciendo: esto es lo que dijo, ordenó Hashem para hacer. ¿Qué es lo que ordenó Hashem para hacer? 6 días trabajar y el día séptimo va a ser santificado para un descanso completo, que no puede hacerse en él ningún trabajo. Después viene Moshe y dice: esto es lo que Hashem dijo, esto es lo que Hashem ordenó a decir. ¿Qué es lo que Hashem ordenó a decir? Tomen de ustedes una donación para Hashem. Con el bíblico, todo el que tiene buen corazón y quiere donar, traiga su donación a Hashem. ¿Y de qué tienen que ser las donaciones? Oro, plata y cobre. Después sigue diciendo: clases de telas, tjele, targamán, tolá, chalí, beshesh, beizim. Después clase de cueros, orot elim odamim, orot tejashim atzeshitim. Después aceite para encender la menorá, que se encendía en el templo sagrado, en el tabernáculo en esa época. Inciensos para poner lindo olor al aceite y para los inciensos que hacían en el ketoret. Piedras preciosas que se usaban para poner en el corazón del Kohen Gadol, esta ropa que se ponía, el Hoshen. Y después necesitaba también que toda gente sabia entre ustedes vengan y hagan el trabajo, que es la construcción del tabernáculo, que se necesitaba muchas cosas. Y así Moshe ordena al pueblo de Israel cómo se va a ver el tabernáculo, cuáles son las cosas que él va a contener. Después que el pueblo escucha esto, se van de Moshe para cada uno ver en qué lugar, cuál es la donación que él puede hacer. Muy interesante lo que sigue diciendo la Torah: viene todo hombre a Shemnesaol y Bo, que lo levantó su buen corazón, y todo el que se les abrió la bondad de su corazón y vinieron a traer la donación para Hashem, para el trabajo de este tabernáculo y para las ropas del sacerdote. Vayavó a Anashim al Anashim. Vinieron los hombres con sus mujeres. No nada más los hombres, también sus mujeres. Con Nadib Lev, todo el que quería donar. ¿Y qué traen? Ham, Nezen, Tabar, Humaz. Las mujeres dan todas sus joyas que tenían en sus oídos, en sus todos los que se ponen en todo lugar del cuerpo. Trajeron kol klei zahav, todas clases de joyas de oro, para dar para venir a donar, para poder construir el tabernáculo. Y todo hombre que tenía telas especiales, etjelet, celestes, argamán, tolá, chaní, todas las telas que Hashem pidió, estos cueros, todo el que tenía cobre, todo el que tenía también
dijimos plata y oro. Toda mujer que sabía tejer para poder hacer las vilonot, lo que hacía falta para separar entre lugar y lugar, las cortinas que se ponían, y todas mujeres que tenían la sabiduría, ellas tejían las cortinas. Los Nesim trajeron, la gente importante traía las piedras preciosas que hacían falta. Vemos que todo el pueblo se unió, hombres y mujeres, toda clase de pueblo. Por eso fue juntado todo el pueblo de Israel. Vaya que Moshe kola de Israel. Moshe junta a todo el pueblo de Israel. Y todos vienen y donan de todas las mejores cosas que tenían para poder juntos levantar el tabernáculo. Después vemos quién fue elegido, quiénes fueron los elegidos de construir y ser los responsables de este trabajo. Dice Moshe al pueblo de Israel: vean, vean, ¿qué quieren ver? Kara Hashem, Hashem llamó a este hombre con el nombre de Bezalel, llamado Bezalel, siendo hijo de Uri, hijo de Hur, del Mate Yehudá, que vienen de los hijos del cuarto hijo de Jacob, Yaacob, Yehudá. Hashem nos llenó, espíritu de Hashem, con inteligencia, sabiduría y entendimiento en todos los trabajos, sabiendo trabajar y hacer lo que hace falta en el oro, la plata y el cobre, en las piedras y todo lo que haga falta. Uleorot Natán de Libó, y le dio en su corazón la buena sabiduría, la buena idea, estando él con quien, con Aholiab, hijo de Ahisamach, que viene de la tribu de Dan. Llenados de Jochmat Lev, llenados de sabiduría, para hacer con todo lo que haga falta, trabajando las metales, trabajando las ropas, las telas, trabajando los cueros. Ellos con todos los que trabajaban bajo ellos. Seguimos leyendo la Torah, la Parashá muy linda, pero vamos a tener que empezar a estudiar algo más y profundizarnos un poco más en esta Parashá tan importante. No por historia, no por su historia, tampoco no por sus leyes, que no se aprende casi nada de las leyes de esta Parashá, muy pocas leyes se aprenden. Algunas, por ejemplo, muy importantes también, si vamos a ponernos a pensar, porque nuestros sabios aprenden las 39 trabajos que están prohibidos en el sábado, al ser que la Torah acercó, juntó la orden de cumplir el Shabbat con la orden de construir el tabernáculo. Entonces se aprenden de acá que todo trabajo que se tiene para construir el tabernáculo está prohibido hacer en el sábado. Pero lo principal de esta parashá es más, lo principal de ella es que juntar al pueblo de Israel para que todos den su donación y su apoyo y su ayuda para construir el tabernáculo. Digamos que esto es lo principal de esta parashá. Y después, ¿quién fueron la gente que dirigieron todo este trabajo? Tenemos que entender, antes de empezar a profundizar un poquito más, algo muy interesante que nos dice el Alshich HaKadosh, uno de los grandes sabios, alumnos de la Rizal. Jajamim, explicando según las palabras de nuestros sabios que nos dijeron, nos contaron, que la construcción del tabernáculo era el arreglo del pecado del Egel. Cuando Moshe Rabbeinu había subido al monte de Sinai para traer la Torah, por equivocación pensaron que se retrasó. El pueblo ahí agarraron un ternero que fue hecho con brujería y lo convirtieron en una idolatría. Que eso es lo que provocó cuando Moshe Rabbeinu baja del monte de Sinai,
el Ben entregar las lujot, las tablas que estaban escritas, los 10 mandamientos, los tira y los rompe por el gran pecado que habían hecho en ese momento el pueblo. Maaseh HaMishkan, este tabernáculo, realmente viene a perdonar y a arreglar el problema que hizo el pueblo en esa época con el pecado del ternero este, del Egel. Por eso viene Moshe y pide juntar a todos. Como ahí se juntaron todos para el mal, ahora se juntan todos para el bien. Como ahí todos colaboraron con la construcción, con la brujería que se hizo ahí para hacer ese ternero que se había hecho, como dice la Torá, de las joyas que los hombres trajeron de sus casas. Ahora vienen todos juntos y se juntan para construir ese tabernáculo. Más dice el Arshif que acá el problema estaba como ahí hubo un Jirul Hashem, profanar el nombre de Hashem en público. Ahora se santifica el nombre de Hashem en público. Después dice el Arshif también, los que provocaron que se haga esta idolatría fueron el Erev Rav. Erev Rav son gente de las demás naciones, no hijos de Israel, no hijos de Jacobo. Se habían juntado al pueblo de Israel y entre ellos había muchos que no vinieron de buena intención, sino por los milagros y por las buenas cosas que pasaban se entusiasmaron, pero dentro de su corazón seguían creyendo, seguían apegados a las idolatrías que servían en sus lugares, en Egipto y en todos los demás. Esa gente, cuando Moshe se retrasó un poco, enseguida se despierta la tumá, la contaminación, digamos, que tenían dentro de ellos, y les provocan hacer confundir a todo el pueblo de Israel y hacer esta idolatría. Ahora les pide a Hashem que en el momento que construyan el tabernáculo, todos los que no sean fieles por el nombre de Hashem y no se apegan completamente a la fe en Hashem y forman parte del pueblo de Israel, no tengan nada que ver con la construcción del tabernáculo. Por eso está dicho Kol Adat Bnei Israel, la congregación del pueblo de Israel, los hijos de Israel, significa los que están apegados a la emuná, a la fe en Hashem, nada más, que no haya mezclas como hubo, que eso es lo que provocó que al final los buenos fueron detrás de los malos. Más dice el Al-Shir. Tercer, el primero dijimos que era para arreglar el problema que se provocó por intermedio de ese Egel, de esa idolatría que se hizo antes. Para arreglar este problema se construía un tabernáculo. El segundo era que estén socios, se asocien a la construcción nada más los que son fieles a la fe en Hashem, al revés de lo que pasó ahí, que estaban todos juntos y el mal venció al bien. Ahora que haya nada más la parte buena y fiel la emuná de Hashem, la fe en Hashem. Tercera cosa, que no haya ninguna cosa buena que venga por intermedio de una mala cosa. A veces uno se permite para hacer algo bueno, mientras tanto pasa por varias cosas que están prohibidas hacer. Significa mitzvah, abba, verá. Por ejemplo, tenemos un ejemplo en la Gemara, en la Masej Sukkah, ese que roba el etrog, roba el ulav, como en Sukkot se agarran ese fruto llamado etrog y se hacen las bendiciones especiales, o se vive bajo de un azúcar, de un algo que se construye fuera de la casa y se come ahí, se duerme ahí. O lo mismo en diferentes mitzvot que uno tiene que hacer, que no sean robadas. No puede ser que uno robe algo y con eso haga mitzvot a Hashem. Esto es mitzvah, abba, verá. Una mitzvah, un buen acto que uno lo hace para Hashem, si lo hace por intermedio de un mal acto, de una verá, de algo prohibido, ya no sirve. Por eso, lo primero que les dice Hashem es cumplir el Shabbat y cuidar, para que no se equivoquen, pensar que es tan importante construir el tabernáculo para que la iluminación de Hashem se repose en él,
Entonces, seguro también se podría construir en el sábado. Está bien que el sábado es sagrado, pero, por ejemplo, hay cosas que están permitidas hacer en el sábado. Pikuach nefesh, salvar a una persona que está por morir. Es mitzvah, está obligado a una persona a salvarlo en el sábado, aunque sea que eso provoque Hilul Shabbat, que eso provoque profanar el sábado aparentemente. Justamente eso es respetar el sábado, porque este hombre, como se cure, va a cumplir muchos sábados en el futuro. Por ejemplo, también mitzvah milá, uno tuvo un chico, nació un niño, el octavo día tiene que hacerle el brit milá. Esto se puede hacer también en el sábado. Pensando entonces que hay cosas que se pueden hacer en el sábado, entonces la construcción del templo sagrado, el tabernáculo, también se puede hacer en el sábado. Viene Moshe lo primero y les ordena cuidar el sábado. En el sábado no se hace ni un trabajo, ni siquiera para construir el tabernáculo, ni siquiera para reposar la iluminación, la Shekhinah de Hashem en este mundo. El sagrado, la Kedushá del Shabbat, la sagradidad del sábado, es más que todo esto. Justamente al revés, el tabernáculo va a ser sagrado si con su construcción fue cuidado el Shabbat, el sábado. Ahora vamos a ver entonces también cuando viene Moshe Rabbeinu, Rabino Moisés, diciendo: llamó a Hashem a este hombre llamado Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, del tribus de Yehudá. Dicen nuestros sabios, sabía Bezalel juntar las letras que con ellas fueron creados Shamayim, el cielo y las tierras, los cielos y las tierras. Entendemos entonces que ese tabernáculo está, representa y es realmente como un recipiente para las energías y iluminaciones que vienen de los mundos más altos, que ellos, cada mundo realmente, es como un clío, un recipiente para el mundo que está antes de él. Hasta que así, la conexión de un mundo con el otro, un mundo con el otro, hasta el Todopoderoso, es directa. Si no fuese por los pecados y errores que hacemos, que arruinamos a nuestro mundo, que no pueda conectarse con los mundos más arriba, la iluminación de Hashem iluminaría y pasaría por todos los mundos hasta este mundo tan bajo y seguiría también para atrás, para más bajo también. Nosotros acá estamos para arreglar las conexiones y para cuidarnos de no arruinar el mundo. Dicen nuestros sabios, un libro de Kabbalah llamado Binat Goz, de uno de los grandes sabios de Kabbalah, de los primeros, estando hace 800, 900 años, Rabbi Yosef de Katilia, de Castilla, en España. Querido hermano Sabedes, la intención del Mikdash, del templo sagrado y de sus recipientes, de sus kelim, están todos representados a las cosas más altas de los mundos. Y ya nos despertamos a explicar que el Aarón, el lugar donde estaba ahí el libro de Torah dentro de él, y se hacía muchos trabajos cuando se acercaban en el altar los animales, y había veces que había que salpicar sangre para este lado, para el otro, todo arreglos de energías y cosas profundas. Por eso el Aarón está frente a las 10 partes iluminaciones, que son las 10 Sfirot. Fíjate también que las formas, las preparaciones, las bases están representadas frente a las 3. Y esto es la verdad. Vas a encontrar, dice, oro, plata y cobre que vienen a ser frente al fuego, aire y agua. Como vemos que el fuego, aire y el agua están uno arriba del otro y de estos se fue hecho el mundo, así vas a ver también que el oro, la plata y el cobre
de ellos fueron hechos los recipientes del templo sagrado, lo mismo del tabernáculo. Vas a encontrar que el fuego fue comparado al oro, perdón, el oro al fuego, la plata al viento, al aire, perdón, y el cobre al agua. Así como la plata está entre el oro y el cobre, así también el aire está entre el fuego y el agua. El fuego y el agua seguro que no van juntos, pero el aire se lleva bien con el agua, cuando, con las olas que son provocadas por los vientos. Lo mismo tenemos también el fuego, que si no hay aire, el fuego no se enciende. Uno pone en un vaso fuego, en una vela, y tapa la entrada, no hay aire, oxígeno, se apaga el fuego. Así vemos también 7 iluminaciones de la menorá frente a las 7 estrellas, que una representa a otra. Y vas a ver también lo mismo, que tenemos las 12 mazalot, las 12, no me acuerdo el nombre, pero lo que sea, las 12, como, que frente a las 12 meses, frente a las 12 fuerzas que ahí no tiene el alma, frente a las... Así vemos que todas las cosas estaban representadas, y frente a eso había 12 piedras preciosas que ponía el Kohen Gadol en su corazón. Y vemos entonces que el mundo y el Mikdash estaban juntos, y no por eso, y no en vano, le dijo a Hashem, Kehol asher ani mareh otcha, como todo lo que yo te estoy mostrando vayas haciendo ahí. Que el Bet HaMikdash de abajo, el templo sagrado de abajo, acá dice el párrafo más importante de todo lo que vimos acá hasta ahora. No nada más el tabernáculo, el templo sagrado representado a lo que hay en el mundo este, sino el Bet HaMikdash de abajo está representado al templo sagrado de arriba. Y así vas a ver que la forma del templo sagrado de abajo está representada y está hecha tal cual como es la figura y la forma verdadera del templo sagrado de arriba. Todo lo que nos quieren decir es lo que dijimos antes. Nosotros en este mundo estamos preparando recipientes que peguen bien, que llevan bien, que sean preparados y dignos para recibir las iluminaciones que vienen de arriba. Al ser que uno coincide con el otro, se transmite también la iluminación de Hashem por los mundos hasta el mundo este que estamos hoy en día, que estamos aquí. ¿A quién Hashem elige en ese momento para construir toda esta gran obra, toda esta gran, este tabernáculo tan sagrado? Nos dice la Torah, fue elegido Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, del tribu de Judá. ¿Por qué justo él? ¿Por qué justo él? En el Midrash nos dicen algo muy, muy importante. Y voy a leerlo según las palabras del Dat, del Balea Tosfot, de los que explican de esta forma. Cuando vino Moshe y le dice al pueblo de Israel que Bezalel va a construir el tabernáculo, Israel empezaron a hablar mal de aparente, y no entendían cómo Moshe otra vez hace el mismo error. Siempre dicen, todo lo que él da grande, todas las grandezas que da, siempre se la da a él y a su familia. Les dijo Moshe, sepan y vean que no de mi mente, de mi elige, yo soy el que elegí a la persona, sino que Kadosh Baruj Hu es el que lo eligió. No yo, sino Hashem lo eligió, el Creador. Lo mismo Moshe mismo. Cuando Hashem le dice que hay que construir el tabernáculo, ¿qué pensaba Moshe? ¿Que él va a tener que construirlo? ¿Quién más sabe realmente que Moshe, el tabernáculo de arriba, el templo sagrado que hay en los cielos, para poder hacer el templo sagrado que está aquí representando a él? No hay más digno realmente que Moshe Rabbeinu, que el mismo profeta Moisés que lo haga. Le dice a Kadosh Baruj Hu, no como a vos te parece, no como a vos te parece. Los ojos. Si no hay un tzadik, hay un santo hombre, un buen hombre, un correcto hombre,
que fue matado cuando el pueblo judío quiso hacer esta idolatría. Cuentan, la Torá nos cuenta, que se levantó Hur, un hombre llamado Hur, y empezó a gritar que el hecho que están haciendo está mal. Él realmente era pariente del sacerdote grande Aarón, pero él empezó a decir: está mal lo que están haciendo, no es la voluntad de Hashem, está prohibido. Y quería frenar al pueblo para que no hagan esta idolatría. Se levantaron los malos hombres del pueblo de Israel y lo mataron. Venga su hijo, su nieto, y haga el Mishkan, y haga el tabernáculo para perdonar a ese maasé, para perdonar a ese mal hecho. Venga, ¿quién va a venir entonces? Bezalel, que es nieto de Hur, que le entregó su vida para que no se haga el pecado de la idolatría, aunque sea que se hizo, pero él su vida la entregó. Él es el que se merece que su nieto construya el tabernáculo. El Midrash nos trae un ejemplo a un rey que se levantaron malos, gente mala de su pueblo, de su país, de su reinado, y levantó una guerra contra él. Y el ministro de guerra enseguida se levantó para luchar y lo mataron. Después los soldados y el ejército del rey vencieron a los malos, y el rey pide: ahora que venga mi ministro de guerra. Y le dicen al rey: pero si él murió a la mitad de la guerra. El rey dice: si él hubiese venido ahora, lo hubiese llenado de oro y plata, porque frente a lo que él tiró, esforzó, se merecía esto. Pero ahora, ¿qué le voy a devolver si él entregó su vida? Lo único que le puedo hacer es darle vida de vuelta. ¿Cómo le puedo dar vida agarrando a sus hijos y mantenerlos y alimentarlos toda la vida? Así le devuelvo por la vida que él me entregó. Ayer dice lo mismo. Todos dieron dinero, todos dieron cosas para mí. Les puedo devolver de la misma forma. Pero Hur entregó su vida. Con vida se devuelve vida. Le voy a dar vida a su nieto Bezalel, que y con la jojma y la sabiduría y la iluminación de Hashem, ahí va a poder construir en el templo sagrado, el tabernáculo, porque su abuelo entregó su vida por mí. Frente a eso le devuelvo con vida. Este tabernáculo va a transmitir vida al mundo. Para construirlo hace falta recibir una vida especial de Hashem. Y eso es lo que va a recibir el Bezalel. Una condición, entonces vemos que ¿quién se merecía construir este tabernáculo? Uno que tenía Mesirut Nefesh. Entregaba su vida por Hashem. Este es el arreglo verdadero a esa idolatría. Por esa idolatría nadie hubiese entregado su vida. Todos querían la idolatría para ganar. Es sabido que con las idolatrías y brujerías que hacían ahí transmitían mucha riqueza, fuerzas y cosas y placeres muy grandes. Y eso es lo que lo provocaba al pueblo de Israel siempre equivocarse y ir detrás de las idolatrías. Justamente toda la idea de la idolatría es recibir, transmitir. ¿Quién es el que puede arreglar el problema? Uno que no quiere recibir, sino quiere dar, quiere entregar. Hur entregó su vida por Hashem. Su nieto Bezalel, él es el digno que pueda construir este Mishkan, que arregle el problema de la idolatría, que era nada más para recibir, dando, entregando. Nuestros sabios nos dicen en la Torah Mitkayemet, la Torah no se mantiene, no se cumple en uno, sino el que me emite Tatsmualea, se mata por ella. No quiere decir que muera uno por la Torah, sino entrega sus fuerzas para la Torah. Aunque sea que uno piensa que no va a trabajar, ¿cómo voy a arreglarme en este mundo? Abandona todo por la Torah. La Torah misma ahí le devuelve la vida, pero una vida más santa, una vida más espiritual, una vida mejor.
Nuestros sabios nos dicen, así son los caminos de la Torah. Pat bamelach tohal, pan con sal vas a comer, agua con medida vas a tomar, ve a la aratz tishan, vas a dormir en el piso. Prima tazoken, y si vas a hacer así, dichoso vos en este mundo y en otro mundo. No es algo que uno no puede entender, qué dichoso en este mundo, si no tiene ni para comer ni para tomar. La vida que uno recibe ahí es una vida más santa, más kdusha, más chayim kdoshim yotar. Y esa vida es una vida más alta que lo que uno entiende. Es una vida del placer verdadero, no de un placer que se termina, que empieza y se termina rápido. Nuestros sabios nos cuentan en la Gemara un dicho que dijo Rabbi Hanu: Hamra de Forgaita, Umaya de Yumas, Kipchu Asara Shvatim Israel. Dicen que estas aguas, perdón, dice la Gemara, este vino tan rico y este lugar tan lindo es un problema para la Torah, para el pueblo, para la Torah. Dice que Rabbi Elazar ben Arach, el alumno más grande de Rabbi Yohanan, se le presentó ir a este lugar que se llamaba Diumat, que estaba lleno de manantiales y cosas lindas. ¿Y qué le pasó? Imshicha Batrayu, se arrastró tras de la belleza, de los placeres. Y se olvidó su estudio, siendo el Talmid, el alumno más grande de Rabbi Yohanan. Cuando volvió a su lugar, lo invitaron a subir para que suba la Torah, y llegaba justo en el lugar que está escrito Ajodesh Azel Ajem, Rosh Chodashim. Este mes es el primero de los meses, se está hablando ahí del mes Nisan, el mes que salimos de Egipto. Y él lee por equivocación Ajeresh Haya Libam, y como Ajodesh Azel Ajem, que es este mes es para ustedes, se le cambiaron las letras de leyendo Ajeresh Haya Libam, significa tu corazón se tapó y no escucha más. Parecen las mismas palabras, pero la explicación es muy diferente. Pidieron tfilá, rezaron los sabios por él, que Hashem le tenga lástima, y se acordó todo su estudio de vuelta. Esto es lo que nos enseñó Rabbi Nehorai después. Andá de tu lugar, andate de tu lugar para estudiar Torah, aunque sea difícil. Y no digas que ella te va a perseguir. Shehavareja y Kaimu Abiyadeja, o que tus compañeros te la van a devolver, o te la van a mantener. Y a tu inteligencia no te apoyes. ¿Por qué Rabbi Nehorai mismo es el que nos enseñó esto? Diciendo, ¿quién era Rabbi Nehorai? Este sabio llamado Rabbi Elazar ben Arach, llamado después Rabbi Nehorai, porque Nehorai es luz, iluminación, porque iluminaba los ojos de los sabios en la halajá. Aprendió y nos enseñó algo Rabbi Nehorai. ¿Qué es lo que nos enseñó? No pienses que vas a vivir la vida bien, fácil, y la Torah te va a perseguir detrás tuyo, te va a llegar a vos. Y no pienses también de que yo soy bastante sabio y puedo disfrutar de este mundo y no me voy a olvidar la Torah. No. Este mundo que se arrastra detrás de él, de los placeres y de las cosas que hay en este mundo, se despega de la Torah, se aparta de la Torah, se olvida de la Torah. La Torah necesita mesir un nefesh, que uno se entregue por ella. Ave golelim kom Torah. Andar y correr detrás de los sabios para estudiar la Torah, aunque estén lejos, aunque eso te haga difícil, tienes que abandonar tu lugar, hacerlo también, porque no hay otra forma de conseguir la Torah sino con esfuerzos grandes. Lo mismo vemos aquí en el tabernáculo. ¿Quién va a construir el Mishkan? Este hombre que viene de sus abuelos, que sus abuelos entregaron la vida por Hashem.
Este es un hombre llamado Bezalel ben Uri ben Hur le Maté Yudá. Pero tenemos otro más. El segundo que estaba con él, que Moshe Rabbeinu lo eligió también en nombre de Hashem para construir el tabernáculo, dice Belohorón Natán Belipó, Hu, él, Bezalel, y también Aholiab, hijo de Ahisamach del tribu de Dan. Nos dice nuestro sabio Rashi, Mishael el Dan, de la tribu de Dan, eran los más bajos, los más humildes, los más no importantes de las tribus que habían, porque venían de los hijos de las sirvientas de Jacobo, de Jacob Avinu, y el Pasuk y la Torah y Hashem los hizo igual para la construcción del Mishkan. Para la construcción del tabernáculo es igual Bezalel, que viene del mejor tribus que del tribu de Judá, con el más bajo de todos, que es Aholiab ben Ahisamach le Maté Dan, de la tribu de Dan, que es la tribu más humilde, más lo importante que había. Para cumplir lo que dice el Pasuk, Veronikar Shua Lifnedal, y no se nota un millonario frente a un pobre delante de Hashem. Otra condición más que tenemos también para construir el tabernáculo. Una es Mesir un Nefesh, entregar la vida por Hashem, y es la única forma que así se puede transmitir la iluminación de Hashem, que es vida. La iluminación de Hashem, dice el Pasuk, Beorhanir, Kimcha Mekor Chaim, con vos está la fuerza de la vida. Beorhanir, con tu iluminación vemos la luz. La iluminación de Hashem es vida. Para poder transmitir vida, hay que entregar vida. Esa es la única forma. Pero segunda condición es la anavá, la humildad. Por eso viene a Kadosh Baruj Hu y elige a quién. A Aholiab ben Ahisamach de la tribu de Dan. La tribu más humilde, más importante que hay en el pueblo de Israel. De él mismo eligen uno para mostrar, y porque es la verdad, que no se nota cuando la iluminación de Hashem viene, quién más importante que quién, sino son todos por igual. Seguro que cuando está la iluminación de Hashem, cada uno se nota mejor que el otro. Este sabe más, este sabe menos, este tiene más dinero, este tiene menos, este tiene más fuerza, este tiene menos. Pero frente a Hashem, son todos igual. Esa es la segunda condición para poder recibir la Torah, para poder transmitir la iluminación de Hashem a este mundo, la Anavá. El más importante, el más profeta más grande que hubo, que es Moshe Rabbeinu, la Torah testigua sobre él, que de un lado no se levantó un profeta y no se va a levantar como Moshe, y de otro lado, Daish Moshe Anav Meod, el hombre más humilde, más que hay, es justamente él, Moshe. Acá lo mismo, para construir el tabernáculo necesitamos las dos condiciones. Mesir un Nefesh, entregar la vida por Hashem. Y realmente, ¿quién puede entregar de verdad la vida por Hashem? Uno que está lleno de gavá, que piensa que todo se merece, que es lo más importante que hay, ¿cómo puede ser que él entregue la vida por algo si no hay más importante que él? Justamente, ¿quién puede entregar la vida por Hashem? El que tiene la anavá, que tiene la humildad, sabe que él, frente a Hashem, no es nada. Y es todo para Hashem. Él entonces está dispuesto a entregar para Hashem, si no primero va a pensar para él. Estas dos cosas son las que arreglan el problema también que provocaron con el pecado del Egel, de este ternero, que realmente era la idolatría que dijimos antes. Vamos a traer algo muy interesante que nos cuenta la Gemara, el Baba Metzia, cuando Resh Lakish estaba mostrando y anotando, hacía que se noten las tumbas de los sabios. Llegó a la cueva donde está enterrado Rabbi Gia y no la encontraba. Se debilitó su mente, se debilitó Resh Lakish, porque pensó que no era digno de entrar a la cueva de Rabbi Gia. Dijo Ribono Shel Olam, creador del mundo,
No enseñé Torah como él. ¿Por qué no tengo el mérito de entrar a la tumba de Rabbi Gia? Salió una voz de los cielos diciendo: Resh Lakish, Torah como él enseñaste, estudiaste, pero Torah como él no enseñaste, perdón, Torah como él estudiaste, pero Torah como él no enseñaste a otros. ¿Cuál es la grandeza entonces de Rabbi Gia? ¿Cuánta Torah estudió? No, ¿cuánta Torah enseñó? Y vamos a decir, ¿de qué se trata el tema? La Gemara nos sigue diciendo, cuando discutían dos sabios, Rabbi Hanina y Rabbi Gia, le decía Rabbi Hanina a Rabbi Gia: conmigo venís a discutir. Si Has Veshalom se olvida la Torah del pueblo de Israel, yo la sé devolver con mis pipulín, con mi sabiduría yo devuelvo la Torah de vuelta. ¿Cómo discutís conmigo? Y Rabbi Gia le contestaba: conmigo discutís. Yo provoqué que la Torah no se olvide del pueblo de Israel. Vos, si se olvida, la puedes devolver, pero yo provoco que no se olvide. ¿Vos sabes lo que hice? Voy, planté plantaciones de lino. Después, con las linos, hice redes. Con las redes, atrapé ciervos. Después sus carnes se las di a comer a huérfanos. Sus cueros los trabajé para poder escribir en ellos, y escribo en ellos los libros de la Torah, los 5 Jumashim de la Torah. Y subo a la ciudad y voy a lugares que no hay quien enseñe la Torah a los chicos, a los niños, y les enseño los 5, le enseño a 5 niños los 5 libros de la Torah, cada libro a cada niño. Después agarro 6 niños más grandes y les enseño los 6 libros de las Mishnayot. Y les digo: hasta que voy a mi ciudad y vuelva de vuelta, quiero que cada uno enseñe al otro lo que sabe. El que enseñó y aprendió, perdón, el que aprendió el primer libro de la Torah de Bereshit, se lo va a enseñar a los otros 4. Después el que aprendió el Shemot, se lo va a enseñar a los otros 4. Y así, 5 le van a enseñar. Yo enseño así los 5 libros a cada niño y cada uno le enseña a todos. Hasta que vuelva, ya todos saben los 5 libros. Lo mismo la Mishnayot. Yo les enseño los 6 libros de la Mishnayot a 6 niños y cada uno le enseña al otro hasta que yo vuelva. Y así hice que la Torah no se olvide del pueblo de Israel. Y sobre eso decía el rabino de Rabbi Gia, Rabbi Yehuda Anasí: ¿cuántos grandes son los hechos de Gia? ¿Qué grandes son los hechos de Gia? Más cuenta la Gemara, dice Rabbi Zerá: ayer a la noche se me presentó Rabbi Yosi, el hijo de Rabbi Hanina. Le dije: ¿a dónde estás sentado? ¿Al lado de quién estás sentado en los mundos de arriba, en el paraíso? Dice: yo estoy al lado de Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan. ¿Y Rabbi Yohanan al lado de quién está? Al lado de Rabbi Enai. ¿Y Rabbi Enai al lado de quién está? Al lado de Rabbi Hanina. ¿Y Rabbi Hanina al lado de quién está? Al lado de Rabbi Gia, este sabio que enseñaba y se ocupaba de que todo el mundo sepa la Torah, estaba más alto que todos. ¿Y por qué Rabbi Yohanan, el sabio Rabbi Yohanan, no está al lado de Rabbi Gia? Le dice: significa, en el lugar que están las chispas de fuego y antorchas de fuego, ¿quién va a entrar a Barnafja, a este hombre que trabaja con metales ahí? Diferentes explicaciones hay aquí. Hay quien dice que el padre era Napaj. Bueno, ¿quién va a entrar a Rabbi Yohanan en un lugar tan sagrado, como diciendo? Más dice Rabbi Habibá, le contó Rabbi Habibá Batsumarki: una vez vi uno de los sabios que se le presentaba el Nabí Eliyahu a Nabí, a estudiar con él. Vi que a la mañana tenía los ojos lindos, y a la noche veía que los ojos parecían como si se quemaron,
con fuego. Le dije, ¿qué te pasó que están los ojos quemados? Me dijo, le pedí a Eliahu que me muestren los sabios cuando suben a la metita de Raquía, a la yeshiva de arriba, a donde estudian los sabios, en los mundos de arriba. Me dice, todos puedo mostrarles, te los puedo mostrar a todos y puedes mirarlo, menos a donde está sentado Rabbi Gia, que no mires para ahí. Y le pregunto, ¿y cómo me voy a dar cuenta de que está, dónde está él? Y si me equivoco y lo veo. Le dice, en todos los demás lugares que están sentados los sabios, los ángeles nos ayudan para subir y bajar. Los acompañan y ayudan. Menos al de estar a Mejía, que él sube y baja solo y no necesita ayuda. No pude aguantar, miré a donde están Rabijía sentado y vinieron dos chispas de fuego y le quemaron los ojos. Al otro día fue a hacer tefilá a la tumba de Rabijía diciendo: Matnaita de Mor Matnina, tus estudios, rabino, estoy estudiando, Beitzare, y se curó. Sigue más diciendo la Gemara que Eliahu estaba, el Nabi Eliahu venía a estudiar con Rabbi Udán, así, con el rabino que escribió la Mishnayot. Una vez era el principio del mes y se retrasó y no vino. Cuando llegó, le pregunta Rabbi Udá, ¿por qué se retrasó hoy? ¿Qué había tan importante? Le dice, hasta que yo desperté a nuestro padre Abraham y le lavé las manos para hacer tefilá, y él rezó y después volvió a dormir, después despierto a Isaac, después despertó a Jacob, y tardó tiempo despertar al padre Abraham, despertar a Isaac, despertar a Jacob. ¿Y por qué no lo despierta juntos de una vez y ya está? Le dice, no, si ellos van a rezar juntos, se van a fortificar la bondad de Hashem y van a traer al Mashiach antes de su tiempo. Le pregunta a Rebbe, ¿y hay algo parecido en nuestro mundo? ¿Hay sabios que si estarían juntos pasaría lo mismo? Le dice sí, Rabbi Gia y sus dos hijos. En ese momento hizo Rebbe un tanit, que nadie coma, y invitó a Rabbi Gia y sus hijos para que hagan rezar juntos, para que recen juntos. Cuando decían en la Shmonaesre, en la Tfilá, Mashiva Ruach, ahí se dice que vengan los vientos, empezaron a soplar los vientos fuertes. Morida Keshem, que bajen las lluvias, empezó a llover muy fuerte. Llegó el momento que estaban por llegar a donde estaba dicho, donde está escrito en la Tfilá, Mejaya Metim, que revivan los muertos. Tembló el mundo y estaba por revivir los muertos. Dijeron en los cielos, ¿quién descubrió el secreto este? Que se revigía y sus hijos se juntan. Viene el Mashiach. Dijeron, el profeta Eliahu se lo contó a su rabino, Rabbi Udá, a su alumno, Rabbi Udá Nasi. Lo trajeron a Eliahu y lo castigaron con 60 palos de fuego. Tuvo que bajar Eliahu, se presentó como un oso de fuego y se asustaron y pararon de rezar, y así frenó todo lo que podía haber pasado, que no era el momento todavía. Acá vemos la grandeza de Rabbi Gia y sus hijos. Podían traer al Mashiach, podían solucionar los otros problemas, digamos. La fuerza de Rabbi Gia, como vimos antes, no era nada más el estudio de la Torah, sino el esfuerzo que él hacía por la Torah, el esfuerzo que él hacía para enseñar la Torah. Él me hizo un nefesh. No tenía dinero para comprar libros, entonces él plantaba el lino, él hacía las redes, atrapaba ciervos, trabajaba los cueros él mismo, escribía ahí la Torah, iba hasta los niños a enseñarle. El esfuerzo este que hacía nada más para que la Torah existe en el pueblo de Israel, para enseñar la Torah,
Le dio una categoría tan alta a Rabbi Gia que no podía ni mirarlos. A todos los sabios se los pueden mirar. Todos necesitan ayuda de los ángeles para subir a los cielos, a los paraísos. Rabbi Gia no necesita nada. Eso ya le dio todas las fuerzas. También lo mismo en el tabernáculo. Para la construcción del tabernáculo, esas eran las dos condiciones. Para que pueda arreglar el problema del Ege, del ternero este, que hicieron idolatría, estas dos condiciones. Venía Bezalel, que representaba el Mesirun Nefesh, el entregar su vida por Hashem. Y venía Olía Ben Ahisamach, que representaba la humildad y la Ahnaa, y el orgullo, y bajar la cabeza frente a la grandeza de Hashem. Y estas dos cosas eran las que construían verdaderamente el tabernáculo y transmitían las iluminaciones de Hashem a este mundo, como fue la voluntad de Hashem. Las dos cosas esas estaban en Moshe Rabbeinu también. Por eso Moshe pensaba que él era el que iba a construir. Él entregó su vida por el pueblo de Israel. Él estaba dispuesto a que Hashem lo mate para que perdone al pueblo de Israel sus pecados. Y él estaba, y no había más humilde que Moshe Rabbeinu, como la Torah testigua. Pero Hashem quiso que estas dos personas que tienen las grandes, estas dos cosas separadas, él tenía el Mesirut Nefesh, el entregar la vida por Hashem, él tenía la humildad, también para que podamos aprender. Si hubiese sido Moshe, hubiésemos dicho que Moshe tenía todas las malot, todas las grandezas que existen, todas las malot, todas las alabanzas que hay se dijeron sobre Moshe Rabbeinu. No hubiésemos entendido cuáles son las dos cosas principales que se necesitan para la construcción de un tabernáculo, de un templo sagrado para Hashem. Ahora que Hashem puso a Bezalel, que representaba al Mesirut Nefesh, le entregó la vida para Hashem, y a Oliab, que representaba la humildad frente al nombre de Hashem, frente a la presencia de Hashem, aprendimos las dos cosas más importantes. Y estas dos cosas más importantes vemos que lo tenía también Rabbi Gia. El Mesirut Nefesh, para el entregarse todas sus fuerzas para enseñar la Torah, y su anavá de ir a enseñarla a niños, que no pensar después que lo van a respetar y decir, oh, el gran sabio, enseñando niños, las dos cosas juntas. También vemos a Rabbi Gia, que le dio esta categoría, hasta tanto que terminamos contando lo que dicen nuestros sabios, que Rebbe, el rabino más grande en esa época, el que escribió la Mishnah, Rabbi Yehuda Anasi, una vez dice que hay cosas que yo no puedo hacer. Por ejemplo, nuestros antepasados, se llamaban Bnei Beterá, eran los que dirigían el pueblo de Israel en sus épocas. Cuando mi abuelo Hillel HaZaken entró aquí, vino a la tierra de Israel, y ellos vieron que Hillel HaZaken, mi abuelo Hillel, sabía más que ellos, se levantaron de sus tronos y se lo dieron a Hillel: vos sos digno de mantener, de dirigir el pueblo de Israel. Esto yo no sé cómo se hace, ya es demasiada anabá, demasiada humildad. Pero una cosa, si Rabuna, que está viviendo en Babilonia, llega a venir aquí, me levanto y le doy el trono mío. Aunque yo soy el presidente del pueblo de Israel, se lo doy a él, porque yo vengo del tribu de Binyamin y él viene del tribu de Yehudá, de parte de sus padres. Rabbi Gia le dice a su alumno: Rabuna está aquí. Rabbi en ese momento se asustó, porque tenía que bajar de su trono y dárselo. No, le dice Rabbi Gia, mi intención es que trajeron su arón, falleció, y lo trajeron aquí para que lo entregue, para que enterrarlo aquí en la tierra de Israel. Entonces Rabbi le dice: anda a fijarte si no te espera alguien afuera. Sale afuera y ve que no hay nadie, entendió que Rabbi lo quiso echar, le dijo: andate de aquí. Se enojó con él. 30 días, como dice la halajá, cuando un rab se enoja con su alumno, tiene que alejarse de él 30 días. Se alejó 30 días. Un día antes de los 30, ya estaba por volver, Rabbi tenía dolor de dientes muy fuerte, le dolía las muelas muy fuerte. Aparece Eliyahu Naví con la cara de su alumno Rabbi Gia. No sabía que era Eliyahu Naví. Le dice a Rabbi: estás sufriendo, te duelen los dientes, a ver, mostrame. Le muestra la muela, le toca con su dedo la muela y le pasa el dolor. Al otro día, Rabbi Gia entra al Bet HaMidrash, donde se estudia,
Y Rabbi le dice, gracias Rabbi Gia, desde que me tocaste la muela no me duele más. Rabbi Gia le dice, Rabbi, si yo ya no vine aquí, yo no te toqué la muela. ¿Entendió Rabbi Udan así que era el profeta Eliyahu que se vino con la cara de Rabbi Gia? Se le descubrió a él con el dmut, con la figura de Rabbi Gia. Dijo, si Eliyahu Naví toma la figura de Rabbi Gia, Rabbi Gia es lo más grande que hay. De ahí lo empezó a respetar y no se enojó nunca, no se enojó más con él. Vemos la grandeza entonces del que entrega su vida por la Torá y enseñar la Torá, mucho más para aprenderla y después enseñarla. Y de esa forma vamos a tener el mérito de Yahweh, la venida del Mashiach y la construcción del Bet HaMikdash en esos días, y el Rabbi Meinu. Amén.